cumbres elevadas de nuestros Andes tienen cualidades de sacralidad. El Ahu Sangati, Apu protector del Cusco, es uno de ellos. En el macizo en el que descansa el Ahu Sangati, se ubica otra cumbre de gran importancia. Es el Nevado del Sinacara, de majestuosa e impresionante belleza. En ese lugar se levanta la más poderosa huaca del Tahuantinsuyo, el Coyur Riti, estrella de nieve o Coyuriti, nieve blanca, inmaculada y resplandeciente. A las faldas de tan impresionante nevado se halla el santuario del señor de Tayankane, o señor de Coyuriti, imagen labrada de piedra, que había sido ubicado posiblemente el año de 1780 o 1782. Cada año se celebra la fiesta milenaria del Coyuriti, fiesta que la gente del mundo andino ha sabido conservar, a pesar de la opresión impuesta por los invasores, ya que afirmaban que no se podía adorar a una montaña, surgiendo así la simbiosis religiosa y cultural entre el mundo andino y la religión católica. Para algunos fieles, la peregrinación se inicia desde el poblado de Mahuayani, haciendo un recorrido de 8 kilómetros aproximadamente al santuario. Son miles de fieles los que durante una semana ascienden y descienden del santuario en un incesante movimiento que no se interrumpe ni de día ni de noche. Es el continuo ir y venir de fieles que se agrupan en las denominadas naciones, que son grupos de personas que representan a sus provincias de origen, los mismos que vienen de lugares muy distantes para juntarse en homenaje al Señor de las Nieves. A todos ellos se unen peregrinos procedentes de todos los lugares del sur andino. Por los senderos que conducen al santuario, los cerros cobran vida. El perfil del horizonte se humaniza. Una revolución pacífica se apodera de las cumbres. Cada uno de los fieles recorre lentamente los 8 kilómetros distantes al santuario, a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar. Cada uno de ellos soporta su ofrenda a manera de sacrificio, representado en las piedras y velas encendidas, que son dejadas al pie de las zapachetas, que no son más que inmensos promontorios de piedra que son llevados por los peregrinos y que visitan por primera vez al señor de Coyuriti. Actualmente, en las zapachetas están ubicadas las cruces donde cada nación, al pasar, hace su saludo con cantos y rezos, en señal de recogimiento y gratitud. Transcurrido el recorrido y después de un arduo caminar,
la música y algarabía nos dan cuenta de que estamos en el santuario de Coyur Riti. De a poco van llegando las comparsas de lugares tan próximos al santuario. Paucartambo, Quispicanchis, Acomayo, o de pueblos tan distantes como Chumbivilcas y otros. Ingresar al lugar es algo así como llegar a un territorio diferente, único, porque cada objeto tiene sus propias leyes y sus propias normas. El visitante debe aceptar las reglas porque está en tierra sagrada. Los encargados de mantener el orden son los pablitos o pabluchas, seres mitológicos que tienen su propia historia y son dirigidos por los celadores. Estas personas son los que conservan el orden y la disciplina en el santuario. Cuidan y limpian la iglesia, además de vigilar que nadie beba alcohol o robe. A los que burlan las normas se les azota en público y se les expulsa del santuario, sin importar que el infractor sea un integrante de uno de ellos. Uno de los personajes principales de la celebración es el pablucha, Pablito o Cuco, personajes divertidos que simbolizan la representación de la alpaca. Se cubren la cara con una máscara tejida llamada huagollo, un gorro de cuero de llama o alpaca, pañolones de colores en el cuello y la cintura, chalina de fibra de alpaca y un pesado traje llamado pellón de color negro o rojiblanco. Del cuello les cuelgan los purus o botellitas de vidrio que soplan continuamente a modo de instrumento de viento para animar las largas caminatas. Cada uno de ellos tiene un muñeco pequeño que simboliza a su huayque, que viene a ser la representación de ellos mismos. Es su alma vestido de la misma forma del que lo porta. La voz fingida, utilizada en sus conversaciones, según ellos, se asemeja al sonido que emiten las alpacas. Singular y entretenido es la manera en que los peregrinos construyen pequeñas casas de piedras. Otros representan a los animales de sus rebaños. Hombres, mujeres y niños se dedican a esta actividad. Hoy en día erigen también casas de tipo urbano de 2, 3 y demás pisos. Delante de estas pequeñas construcciones colocan piedras que representan camiones, omnibuses, automóviles. También edifican almacenes o tiendas, innovaciones que van introduciendo los peregrinos de origen urbano. Estas construcciones se pueden poner en venta, efectuándose un activo movimiento comercial. Se utilizan pedazos de papel en los que se colocan cifras que indican su valor. Así, por ejemplo, se desarrolla el juego de las casitas que buscan vender su casa al mejor precio posible. Esta actividad se puede realizar durante todo el tiempo que dura la festividad. ¡Ya está!
amable. Gracias. Ojalá que no me lo gaste la plata, lo que usted me ha pagado. Y ojalá la casa está ahí, me duele. No, la casa es la casa, el terreno, terreno. Otra de las cosas divertidas en este juego de roles es el matrimonio. Por eso, tú tienes que ser un hombre hecho y derecho. Por eso, ahora, Lidia es tu esposa para siempre, ¿ya? Señorita Lidia, igual usted, al hombre, lávale la ropa, tenle de comer. Si el esposo va a tener hambre, dale en exceso, ¿ya? Las danzas son un aspecto importante en la festividad de Coyurriti. Las comunidades que organizan las peregrinaciones conducen a sus grupos de bailarines. Cada nación va con su tropa de danzantes y músicos. Hace 20 años se podía afirmar que la fiesta era solo de los chunchos o de los collas, ya que eran los únicos que bailaban. En la actualidad, el número de grupos que danzan se ha incrementado notablemente. El chunchu representa al habitante de la Amazonía, considerado por la gente de la sierra como salvajes y primitivos. Los collas, por el contrario, muestran ser habitantes y comerciantes del altiplano, dedicados al pastoreo de llamas. De allí nace el uso de pequeños animalitos en sus disfraces. Esta danza es interpretado indistintamente por campesinos, indígenas y gente de procedencia urbana. Sacude las faldas del nevado. Las naciones convergen a la carrera, todos con las banderas desplegadas, batiendo dorados estandartes, al son de pitos, bombos y tambores.
Esta marcha es magnífica. La Puna se agita ante la avalancha de gente. Por una vez al año, el indio recupera su antiguo señorío. Sus ceremonias rituales resucitan. Tradiciones seculares y un alarde de grandeza arrancan al nevado bloques transparentes de hielo como expresión de penitencia y ofrenda entregando a los peregrinos su fría superficie para los ritos de purificación. Bajan haciendo bramar sus poros entre una tempestad ululante de sonidos. Luego cargan las cruces que fueron dejados en el glaciar días antes para descender al santuario. En la misa, un enjambre de rostros rodea al Cristo. El acto que es pura emoción y lágrimas está vestido del color de las danzas y danzarines. La misa cierra esta hermosa página de fiesta en los Andes y el hombre de altura, que ha cumplido con sus dioses por tradición, se desborda con la música, nacida de su soledad y de sus penas.
una extraña dualidad de cultos concurre en Coyurriti por un fenómeno de sustitución de dioses que no llegó a consumarse. Prenden velas ante el Cristo enquistado en la piedra, pero confían al nevado el secreto de sus cuitas. Pagan devotamente misas costosas, en tanto ofrecen a la cumbre la primicia de sus manos. Rezan y lloran con unción ante la sacra imagen. Sin embargo, hablan con la voz del corazón a la huaca que rige su destino, al que prometen retornar año tras año.